La historia de Lorraine Cuthier. La adolescencia es un periodo de rebeldía y también de mucha sensibilidad. Los acontecimientos que ocurren en esa etapa de la vida pueden cambiar para siempre el rumbo de una persona. Así ocurrió con Lorraine, cuya vida estuvo marcada por una dolorosa pérdida, un amor desmedido y la ambición. Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Ángel y hoy te comparto una historia de la vida real. El primer evento que marcaría la vida de la brasileña, Lorraine Cuthier Bauer Romeiro, habitante de Barueri, una ciudad a media hora de Sao Paulo, sucedió cuando tenía 12 años. Hasta ese momento era una niña normal, de clase media alta, y como todos los niños de su edad, iba a la escuela todos los días. Por fortuna, tenía una familia hermosa formada por un padre empresario, una madre dedicada a los bienes raíces y un hermano mayor. La vida de ensueños llegó a su final cuando unos delincuentes dieron muerte a su padre con un tiro en la cabeza cuando intentaban robarlo. El dolor de la pérdida de una figura fundamental de su vida cambiaría su rumbo para siempre. Experimentar un luto tan fuerte a una corta edad es un factor que sin duda suma al estrés y sensación de soledad que conlleva la adolescencia. Pese a seguir contando con su madre, quien incansablemente trabajaba para seguir proveyendo el mismo estilo de vida que tenía la joven, y con su hermano, un chico centrado y estudioso, Lorraine seguía sintiendo un vacío en su corazón. Empezó a desconectarse de sus amistades de siempre, al punto de pedir un cambio de colegio. Entre el duelo y la adolescencia, como muchos chicos de su edad, buscando aceptación, soñaba con ser famosa. Gracias al uso de internet y motivada por las redes sociales, Lorraine empezó a compartir contenido en su cuenta de Instagram, donde se le podía observar modelando trajes de baño y luciendo su esbelto cuerpo. También subía videos de su lujosa vida, dando paseos por distintos lugares turísticos del mundo. Para sus más de 50.000 seguidores, Lorraine era una influencer con una vida limpia y lujosa. Era admirada y cosechaba likes en cada publicación. El segundo evento que daría una vuelta a su vida llegó más tarde. Tras cambiarse de escuela y hacer nuevos amigos, conoció a quien pensaba era el amor de su vida, André Luis Santos Almeida. Mayormente conocido por su nombre de rapero, MC Tatuchina. Entre letras ostentosas, música y drogas se conocieron. El flechazo a primera vista no solo le permitiría a Lorraine conocer el amor, sino que la llevaría por un camino de aventuras ilegales, ya que su conquista amorosa empezó a transitar por una vida criminal cuando tenía 14 años. Su primer registro ocurrió a esa edad, cuando fue detenido por agredir a un vecino del barrio donde vivía. A los 15 años, fue aprehendido de nuevo por robo de celular, y a los 16 años, el móvil de su detención fue el narcotráfico. Siendo una menor de edad, después de varios meses de relación, Lorraine se mudó con Andrea a una vivienda en Barueri, una isla rodeada de calles arboladas, empresas y el reconocido condominio de lujo Alphaville, donde vivió toda su vida. Al poco tiempo quedó embarazada del rapero. A simple vista eran una pareja joven y sana. Lo que no sabían sus vecinos y familiares es que compartían la rutina de criar a su hija con la de venta de droga en un barrio bajo en el centro de la ciudad. Todo el mundo de glamour se desplomó el 30 de junio de 2021, cuando ambos fueron atrapados vendiendo drogas en Cracolandia. La región, conocida como la Tierra del Crack, ha sido descrita como un infierno de degradación y suciedad, ubicado en el centro de la ciudad más grande de Brasil. Es la sede de un mercado ilegal y área de consumo público de esta y otras drogas. Sus conocidos no sospechaban la doble vida de Lorraine,
Durante el día, la veían caminando por centros comerciales y parques, mostrando su ropa de diseñador y su largo cabello rubio. Por la noche, vestida con una chaqueta raída, se cubría la cabeza con una capucha y se convertía en la gatita de Cracolandia, jefa de sustancias prohibidas en el corazón de este barrio, donde la influencer de más de 50.000 seguidores no era conocida como Lorraine. Por eso fue una gran sorpresa para vecinos y amigos cercanos cuando la joven salió en las noticias, detenida por cargos relacionados a la venta de sustancias ilícitas. La detención de la pareja se produjo como parte de la Operación Caronte, que detuvo a 14 sospechosos y desmanteló todos los kioscos vinculados al mando del narcotráfico en la zona de Cracolandia. La adicción al crack es un mal que afecta a 2 millones de personas en todo Brasil. A pesar de su intimidad con la droga, una vez detenida, Lorraine intentó negar su participación en los negocios de su novio. Alegó que las sustancias no eran de ella, y en vista de que tenía una hija de 8 meses, el tribunal le dio casa por cárcel, mientras su novio André permaneció detenido. Roberto Monteiro, delegado de la sección primera y coordinador de la Operación Caronte, informó que no era la primera vez que detenían a jóvenes de clase media por narcotráfico, ya que por ser una manera de ganar dinero fácil, esto se había convertido en una actividad atractiva para ellos. El funcionario policial detalló que la participación de jóvenes brasileños de las clases media y alta en el narcotráfico comenzó a crecer en la década de 1980 y no se ha detenido desde entonces. La expansión del problema ha sido de tal magnitud que en junio de 2021, Amazon Prime emitió una miniserie llamada Doom. Dicha producción cuenta la historia de Pedro Dom Machado Lomba Neto, el hijo de un jefe de policía que se hizo famoso gracias al narcotráfico y fue asesinado en 2005. Pero su muerte no puso fin al entramado de drogas, armas y traiciones. Surgieron nuevos líderes de las operaciones al margen de la ley, y el tráfico de sustancias ilícitas se mantiene como un mal difícil de erradicar. Expertos en psicología como Fabiano Fonseca da Silva han realizado análisis de este problema que afecta a los adolescentes bien educados, que tras dejarse seducir por la ilusión de que es factible ganar dinero con el crimen, tuercen su rumbo y pagan su error con cárcel, y no pocas veces con muerte. Fabiano atribuye este fenómeno a una característica de la adolescencia: la inmediatez y el deseo de vivir el presente sin preocuparse por el futuro. El adolescente busca la recompensa inmediata, no sabe esperar, desconoce los límites y es presa fácil de quienes le prometen una vida de lujos con un negocio que parece lucrativo, pero que a la larga tiene un alto costo en sus vidas. Porque una vez que ingresas a ese tipo de organizaciones, es imposible salir. El psicólogo advierte que incluso los jóvenes que reciben apoyo financiero de sus familias y que provienen de hogares económicamente estables pueden caer en las garras del narcotráfico, porque aún no han madurado y carecen de una estructura de personalidad que les permita resistir la tentación y tomar la decisión de prepararse para el futuro. Volviendo al caso de Lorraine, la policía nunca abandonó el seguimiento de la joven mientras la envió de vuelta a casa para cuidar de su bebé. De hecho, ella estaba en su hogar cuando fue sorprendida por el ingreso de comisiones de agentes que llegaron con una orden de aprehensión para ella y revisaron el lugar en busca de drogas y dinero. Las versiones de Lorraine y de la policía son totalmente disímiles en cuanto a este procedimiento. Ella afirma que desde que la detuvieron por primera vez, el proceso legal ha estado viciado. Los agentes la señalaron como la líder de una peligrosa organización del narcotráfico en Brasil. La joven relató ante el tribunal que cuando la detuvieron por primera vez en junio, fue una mañana en la que acompañó a su novio a trabajar a Cracolandia. Llegaron a las 6 de la mañana y a eso de las 9 comenzó el operativo policial, y se generó toda una conmoción en la barriada.
Todos los vendedores corrían para ocultarse de las autoridades, y en medio de esa estampida humana, Lorraine y su novio se perdieron el uno al otro. Desesperada porque nunca había vivido una situación así, Lorraine se resguardó lo mejor que pudo y esperó a su novio. Pero al ver que no llegaba, optó por abordar un taxi para ir a su casa, con la esperanza de que al llegar allí, MC Tachina la estuviese esperando. Mientras estaba abstraída en sus pensamientos, el taxi fue rodeado por dos policías en motocicleta que le dieron al chofer la orden de detenerse de inmediato. Uno de los oficiales se dirigió a ella, le mostró una foto de su rostro y la conminó a admitir que era ella la mujer de la foto, a lo cual ella asintió. Fue detenida de inmediato. Durante la detención fue sometida a intensos interrogatorios en los cuales le preguntaron por MC Tachina, su novio. Lorraine dijo que no sabía dónde estaba y realmente no estaba mintiendo. Ella lo perdió de vista en medio del caos surgido cuando la policía sorprendió a Cracolandia con el operativo. La influencer dijo que en todo momento fue colaborativa y que tras someterla a una requisa realizada por una oficial femenina, no le encontraron posesión ilegal de ningún tipo de sustancia. Insistió en su acusación acerca de la conducta ilícita de los policías que la arrestaron y dijo que intentaron extorsionarla, pidiéndole un kilo de crack y una pistola para dejarla en libertad. Sin embargo, los funcionarios que actuaron en dicho procedimiento niegan rotundamente esas acusaciones. Pero esa no fue la única queja de Lorraine acerca de las autoridades policiales que la llevaron a estar tras las rejas y ser enjuiciada en un tribunal de Brasil. Otro factor que puso en duda el procedimiento y en el que hizo especial énfasis el abogado de Lorraine es que los oficiales de policía que ejecutaron la segunda detención en su vivienda en el mes de julio, cuando cumplía una medida de casa por cárcel, declararon ante el tribunal y los medios de comunicación que Lorraine tenía en su casa una mochila llena de drogas y que una vez arrestada, los guió a una instalación en otro sitio de la ciudad donde almacenaba más droga para su posterior distribución. Sin embargo, la joven ha insistido en diferentes ocasiones en que la mochila encontrada en la casa no era de ella y que en caso de que lo fuese, la cantidad de droga hallada fue realmente pequeña. El punto clave en el que ella se basa para poner en duda toda la credibilidad de la actuación policial es que en ningún momento los guió a otra locación y a un supuesto depósito de drogas. Ha reiterado que una vez que la detuvieron, los oficiales le pusieron las esposas, la subieron a la maletera de un auto y la pasearon por diferentes calles de Cracolandia mientras la amenazaban de muerte. Tras un largo debate entre el fiscal y la defensa, Lorraine fue condenada a 5 años de prisión y al pago de una multa de 50.000 reales, equivalente a $10.000, por tráfico de drogas. En la sesión, su abogado recalcó que la influencer fue amenazada y coaccionada por los policías que cumplían una orden de aprehensión. Insistió en que fueron violentos cuando le quitaron a su hija del regazo. También relató que le pidieron la contraseña de su celular, accedieron a las redes sociales, vieron las fotos de su perfil de influencer, se burlaron de ella y la amedrentaron todo el tiempo. Incluso enfatizó que fue la policía quien llamó a los medios de comunicación cuando se dio cuenta de la cantidad de seguidores en las redes sociales. A su juicio, publicitaron su procedimiento para quedar como héroes, en detrimento de la imagen de su defendida. Pese a los alegatos de su abogado, el tribunal consideró que había pruebas suficientes para su condena. Mientras Lorraine permanece en la cárcel, condenada a 5 años de prisión, su familia intenta recomponer su vida y sus amistades. Todavía no se recuperan del impacto de su arresto. En Barueri, en donde la vieron crecer desde que era una pequeña que paseaba en bicicleta, nadie quiere hablar de eso. Están consternados y no pueden creer que una familia tan respetable y muy querida en la ciudad esté vinculada con semejantes acusaciones. Adriana, la madre de Lorraine, y su hermano Lorraine
siguen queriendo y apoyando a la joven, pese a no poder entender cómo se involucró con las personas equivocadas, pero insisten en que los errores hay que enmendarlos y que ella tiene una deuda con la justicia que debe saldar. Lorraine es otra más en la lista de mujeres arrestadas por trata de algún tipo, como resultado de la influencia de las relaciones personales, generalmente vinculadas a novios que forman parte del mundo criminal. La ruptura familiar es una de las peores consecuencias de un camino que suele comenzar con la búsqueda de dinero, poder y amor. Durante todo este drama que ha sido la vida de Lorraine, no cabe duda que la pérdida es su aprendizaje. Sin padre, condenada a prisión, esta joven madre soltera no volverá a ver a su hija por muchos años y pide a su familia desde dentro de los barrotes que por favor no la olviden. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. ¡Hasta pronto!